Lo primero, agradecer a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología por haber contado conmigo en estas jornadas. Eskerrak eman, larrialdi aurre egiteko zuzendaritzari eta meteorologia zuzendaritzari, gaur hemen egoteko aukera honengatik. Eta nola ez, baita ere, onera etorri zareten guztiok, eta teknologia berrien bitartez, hor nonbaitetik ikusten zaudeten edo parte hartzen zaudeten guztioi. Y también agradecer a todos aquellos presentes y aquellos que mediante las nuevas tecnologías pues están participando de manera indirecta pues allí donde estén, ¿no? Bueno, hemos visto el abordaje de lo que puede ser el aspecto normativo, ¿no? El aspecto normativo de lo que son los planes de autoprotección, lo que pueden ser los dispositivos de riesgo previsible, los requisitos, lo que nos dice la norma, que a veces nos encorseta y nos marca por dónde tenemos que cumplir y tener previstas todas las normas con todos los requisitos. Mi última parte es un abordaje más tipo no normativo, no de requisitos. Mi abordaje de esta ponencia va a ser más primera parte filosófica de lo que se entiende que debe de ser un dispositivo de riesgo previsible o un plan de autoprotección, y una segunda parte que es un abordaje más técnico, de aquellos aspectos que yo, a lo largo de mi experiencia o la trayectoria, me ha enseñado que se descuidan. Se descuidan por parte de todos, quiero decir, desde los técnicos competentes, las administraciones públicas e incluso de participantes, ¿no? Que son abordajes de planificación, prevención y medidas de tener en cuidado, que no vienen escritas en las normas que nos han dicho anteriormente, pero que sí que deben de ser tomadas en consideración porque son de vital importancia, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué es un DRP o qué es un plan de autoprotección? Bien, si recurrimos a Mr. Google, nos darán definiciones tantas como queramos, ¿vale? Dispositivos de riesgo previsible vienen principalmente y si alguien entra verá que existen desde hace muchísimo tiempo porque se han aplicado en los dispositivos sanitarios, ambulancias, botiquines, médicos y tal. Ahí se ha hablado mucho de DRPs y de las medidas de dispositivos sanitarios. Ahora estos DRPs han entrado en el mundo global de la seguridad y como tal se han dado a conocer, pero en principio yo he querido plasmar aquí una definición, digamos, una síntesis de las definiciones normativas que existen, y a grandes rasgos podríamos decir que un DRP es un conjunto de medidas planificadas de manera multidisciplinar, muy importante, que de alguna forma deben de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y deben de estar integrados en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. O sea, no se pueden configurar, planificar, elaborar, implantar y llevar a cabo al margen de aquellas administraciones públicas de alguna forma que sean competentes en la materia. Como más adelante veremos, porque luego viene la optimización de esos recursos y una coordinación operativa adecuada que no se puede llevar a cabo si no hay una integración de estos sistemas en el sistema público, ¿vale? Entonces, esta sería una definición que yo me he atrevido a plasmar de aquellas definiciones miles que pueda haber y que he querido hacer una síntesis, ¿vale? ¿Objetivo principal de un dispositivo de riesgo previsible? Pues posiblemente esto sonará a perogrullo, pero es tan simple como decir que se trata de prevenir, prever y prevenir todos aquellos incidentes, situaciones no deseables que se nos puedan dar en una actividad, en un evento, Tener prevista una respuesta adecuada, rápida y eficaz para aquello que no hayamos podido evitar de lo previsible, ¿vale? Y por último, como he dicho antes, garantizar que todas estas medidas que hemos contemplado estén debidamente coordinadas, implementadas, integradas con el sistema en general, ¿vale? Los principios básicos que toda persona que plantea un DRP, un plan de autoprotección, administración pública, como digamos técnicos competentes, deben de tener en cuenta a la hora de estructurar unas medidas de seguridad, unos planes, unos DRPs. ¿Cuáles son? Primero, que hay que identificar qué es lo que podemos poner en riesgo, ¿vale? Pueden ser personas, bienes, como luego entraremos más en detalle. Hay que hacer una planificación preventiva,
No vale llegar y decir, no, yo voy a tener un incendio, una inundación o fuertes vientos y pongo tres ambulancias, acabado. No, eso no es una planificación preventiva. Luego veremos cuáles son las etapas de una planificación preventiva. Y por último, dotar de medios. Y cuando hablamos de dotar de medios, no es de poner ambulancias o poner vigilantes de seguridad. Hablamos de dotar de medios para empezar a la organización, en cuanto a formación, en cuanto a medios materiales y humanos. Un modelo de trabajo, un estilo de trabajo, como veremos ahora a continuación. Pero esas tres etapas, identificación, planificación y dotar medios, son aspectos que, como principios básicos, no se deben de obviar. ¿Vale? Bien, estamos hablando que generalmente los DRPs los vamos a tener en eventos deportivos, culturales, de ocio. Los vamos a tener en recintos cerrados, recintos abiertos, en espacios abiertos, en lugares indefinidos, ¿vale? Y son aquellas actividades que realmente son las más complejas de abordar un dispositivo de seguridad, una planificación preventiva. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, todo es muy subjetivo, ¿vale? Yo si organizo en el Estadio Anoeta un concierto, por muy diferente que sea la actividad a su actividad ordinaria de fútbol, esas instalaciones ya tienen unas medidas de protección. Tienen unas vías de evacuación contempladas, tienen unos aforos determinados, tienen una iluminaria, una señalización. Yo si organizo el concierto en la plaza de un pueblo, no tengo nada de todo eso. Y muchas veces doy por bueno que la plaza del pueblo puede albergar unas actividades determinadas que si las analizamos bien, a veces nos pegaríamos un susto. Estamos hablando de eventos en los que es complejo por su temporalidad, como hemos dicho antes. Es una duración muy, muy limitada en la mayoría de los casos. Y son, en la mayoría, infraestructuras ocasionales. Se han montado para hoy, para mañana desmontar. ¿Vale? Con lo cual, tenemos añadido a eso una participación que puede ser multitudinaria, habitualmente. Y además, depende qué actividad sea, puede ser de público diverso, personas mayores, niños pequeños, intermedios, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, a la hora de abordar la seguridad y la prevención, todavía lo hace más peculiar y más complicado. Siguiente aspecto. Pueden ser espacios acondicionados e indefinidos. ¿Vale? Podemos tener la plaza de un pueblo, más o menos tenemos acotado un espacio, ¿vale? Aunque igual no esté acondicionado para esa actividad y la tengamos que hacer, pero ya podemos tener incluso espacios indefinidos en los que el riesgo puede estar en cualquier sitio. En una Veovia San Sebastián que sale desde Irún y nos llega hasta Donosti, sabemos dónde va el recorrido, pero todos los anexos laterales y todas las repercusiones de tráfico y etcétera, etcétera, que pueda haber en esa distancia kilométrica pueden ser infinitas. En un kilómetro, en un nivel al día de la escuela pública, tenemos las áreas, tenemos un recorrido, pero ¿cómo llega la gente? ¿Cómo nos llega? ¿Qué vías tenemos? ¿Dónde más, además de esas actividades, participa esa gente? Posiblemente ir al pueblo y a otros sitios, ¿vale? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El modelo organizacional que nos encontramos en la mayoría de los casos en este tipo de eventos. Y pongo ahí estructuras micro de multigestión, porque nos encontramos en la mayoría de los casos que son eventos organizados por voluntarios, con una estructura muy mínima de profesionales y en las que esa mínima estructura tiene que dar soporte a infinidad de cosas. Quiero decir, yo soy el responsable de montaje, pero yo a la vez tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántos. Con lo cual, se hace muy complicado abordar con esa microestructura organizativa infinidad de cuestiones relacionadas con la seguridad y la prevención. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo dejo para luego. Primero, tengo que asegurarme de que el escenario se monta, que no me hablen ahora de que si el escenario, que si la vía de evacuación, que si las escaleras, que si la tal, que si falta una barandilla, ¿dónde vamos si todavía no he montado el escenario? ¿Vale? Entonces, esto lo hace todavía más complicado. Bien. Y son eventos que tienen un reflejo social y mediático. ¿Vale? Cualquier cosa que ocurra en un evento de estas características puede tener un efecto multiplicador y también reivindicativo, ¿vale? Cualquier cosa que pueda pasar, pues en cualquier evento, y no quiero decir nombres porque luego, pero
los medios de comunicación se hacen eco no al día siguiente, al minuto. Y además, pues a veces con cierto rigor sensacionalista, con lo cual, aparte son eventos que en muchos casos, si son muy multitudinarios, acaban siendo reivindicativos. Suelen ser habitual en ese tipo de eventos encontrarnos con reivindicaciones sociales, sindicales, etcétera, etcétera, con lo cual, o políticas, que a veces lo hacen todavía más complejo. Con lo cual, eso también lo tenemos que meter en el saco de la planificación y a la hora de identificar riesgos y analizar. Vamos haciendo una idea de lo que estamos hablando. Y la premisa básica. Gestión del riesgo. Pues, ¿cómo se gestiona el riesgo? Con una planificación preventiva. Una planificación preventiva bien hecha, desde el inicio, desde el punto de partida del evento, desde el punto cero, por decirlo de alguna forma. No se puede dejar nada a la intuición, y tampoco a la suerte. La suerte no existe, en ese sentido, hay que evitar todas las improvisaciones, prevenir e intervenir de manera organizativa. Tenemos que barajar todas las hipótesis posibles, Nadie se podía haber pensado hace muchos años que las Torres Gemelas podían caer. Hoy día es un hecho. Todas las hipótesis que nos podamos manejar o que se nos puedan venir a la cabeza, tenemos que trabajarlas, tenemos que valorarlas en cierta medida y tenemos que evaluarlas. ¿Vale? Y esto no se hace. Generalmente en un evento de este tipo, riesgo a fuego, vientos, inundaciones, nos quedamos ahí y no vamos más allá. ¿Vale? Pero tan importante la planificación preventiva de la gestión del riesgo como la de no generar nuevos riesgos, ¿vale? Que esto se suele dar muy habitualmente y más de lo que nos pensamos, sobre todo con aquellos eventos que son para un día y existen muchas estructuras portátiles que montamos aquí y allá, que las montamos de aquella forma y que no tenemos en consideración aforos, vías de evacuación, porque como estamos a la intemperie, estamos en la calle y es una plaza muy grande, pues aquí no va a pasar nada, ¿vale? No generar más riesgos. Y aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? De lo que yo he vivido como trayectoria y para que se me entienda en concepto qué es lo que quiero decir por no generar más riesgos. Bien, década de los 90. Esto es del kilómetro AC, ¿vale? La preocupación mayor de la década de los 90 en el kilómetro AC era que había muchísimos cortes. La gente se cortaba. Bueno, ¿por qué se corta la gente? Porque tenemos en los botiquines gente a rebosar para dar puntos y ambulancia para arriba, para abajo, tal. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que eran el cristal, evidentemente, el mayor culpable de todo esto. Cristales que caían, vasos que caían al suelo, se rompían, la gente los pisaba, o se rompían en la mano, se chocaban uno con otro, cortes en las manos, ¿vale? Bien, para intentar abordar esta cuestión, decimos, bueno, solución fácil, metemos el plástico. Año 2000, metemos los vasos de plástico, metemos todo de plástico y, efectivamente, es decir, en el momento que metemos el plástico, ya el cristal lo hemos suprimido y menos algunos cortes que pueda haber porque está cortando el bocata con el pan y se ha cortado, pues nos encontramos que los cortes descienden. Pero ¿qué pasa? Que el plástico se acaba en el suelo, llueve, se moja, la gente patina, cae. Tenemos de 9 a 64 traumatismos. ¿Vale? Añadido a eso, generamos toneladas de residuos. ¿Vale? O sea, el plástico en el suelo, pues, una maravilla. O sea, contenedores llenos, por muchos que ponemos, la gente hace así, los tira. Y además de los traumatismos, pues tenemos toneladas de residuos. Y añadido a eso, pues hace falta más gente. Que ahí es donde duele realmente la organización, que tengo que poner más gente. Joder, esto. Pero realmente, el hecho de pasar del cristal al plástico, pues evidentemente hemos evitado los cortes. Bajaron mucho los cortes, pero subimos en traumatismos y subimos en contaminación medioambiental y en tema de personal de organización. Y año 2005 se decide abordar el tema de, porque incluso se valora, en ese momento se valora el hecho de volver al cristal como mal menor y ver cómo regularlo. Pero al final, en el 2005, se aborda lo que ahora ya conocemos todo el mundo, que son los vasos reutilizables, que ahora los vemos habitualmente, pero en el 2005, en el kilómetro AC de Cataluña, conseguimos una empresa que hacían los vasos, los pusimos en marcha, y hoy es el día que generamos, en ese sentido, cero residuos de basura, de plástico, traumatismos bajan a 3 y 2 cortes.
Esto es una forma global de planificar y prever el riesgo. Entonces, a veces el hecho de tomar unas medidas no quiere decir que sean correctas. Hay que seguir analizando y hay que seguir estudiando esas medidas, porque igual son contraproducentes, generan otros daños de otro tipo. Y en ese sentido, pues siempre hay que estar un poco ojo a visor de las medidas que se adoptan. Y no tener una visión cerrada, sino una visión de pájaro, como he dicho aquí, en el que vemos todo el espectro. ¿Vale? Bien. Dicho esto, y hecho una introducción, digamos, tipo filosófica, ¿qué criterios básicos tenemos que tener a la hora de llevar a cabo una planificación preventiva? ¿Por dónde empezamos? Surgen infinidad de interrogantes. Y sobre todo, he tenido llamadas de compañeros técnicos competentes que me han solido llamar, joder, esto sí, esto hay que hacerlo así, pero ¿cómo lo materializo? ¿Cómo llego a ello? ¿No? En ese sentido, tenemos que empezar por el qué. ¿Qué tengo que proteger? ¿Qué es lo que realmente tengo que proteger yo? Yo creo que en ese sentido la normativa nos lo deja bastante clarito, ¿vale? Y más la última, del 2019, el nuevo reglamento de desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Y nos dice que debemos de proteger a las personas, debemos de proteger a los bienes y debemos de proteger también al medio ambiente. Que a veces solo nos quedamos en proteger personas, ¿vale? Visión global de lo que es la prevención y la protección, ¿vale? Personas, bienes y medio ambiente, que no se nos olvide. Bien, ¿qué es lo que tenemos que atender de las personas? Introduciéndonos un poco ya, participantes y público, voluntarios y personal laboral, que se nos olvidan, que están ahí trabajando. Siempre nos preocupamos de aquellos que vienen a ver, a participar y nos olvidamos de aquellos con los que, como bien se ha dicho antes, el voluntariado, deberes, obligaciones, seguro, responsabilidad civil, etcétera, etcétera, debemos de proteger también al voluntariado y debemos de adoptar medidas para que el voluntariado que está participando y el personal laboral tenga las medidas de prevención adecuadas. Y la población. Y cuando digo población, no es los que participan en el evento, ¿vale? Sino población, el ciudadano que está, de alguna forma, soportando que ese evento se está produciendo en ese entorno. Y también debemos de tener en cuenta medidas de prevención de cara a la población. El hecho de que se monte un evento no quiere decir que el repartidor de pan no pueda repartir el pan o que la enfermera no pueda llegar a un domicilio a hacer una cura, ¿vale? El hecho que se organice un evento no quiere decir que otros no puedan desempeñar su actividad con normalidad y no quiere decir que en un domicilio pueda darse una emergencia, por hablar de males mayores, en los que no se pueda llegar con los servicios de emergencia. Y no es mi evento, yo hago mi seguridad, yo hago la seguridad en mi evento, mi entorno, sí, perfecto, pero es que en el domicilio de enfrente igual la ambulancia no puede llegar y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El ciudadano que no está participando tiene los mismos derechos que aquel que está participando en un evento de tener las medidas de seguridad y prevención adecuados. Bienes públicos y privados. Y cuando digo públicos y privados, digo desde un mobiliario urbano hasta el portal del vecino, ¿vale? Vehículos particulares, etcétera, etcétera. Que muchas veces, por comodidad, no desalojamos una calle de vehículos y luego nos aparecen los retrovisores rotos, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la actividad industrial, ¿vale? A partir de cierta dimensión de evento, se debería de tener en cuenta todas aquellas actividades industriales que existen en la zona y se les debería de garantizar la posibilidad de poder trabajar normalmente. Quiero decir, si yo tengo una residencia de ancianos dentro de la localidad y sé que por delante de esa residencia de ancianos puede haber tránsito indefinido de cantidad de gentes que puedan entorpecer la actividad del centro porque no puede traer el transporte adaptado o lo que sea, yo me tengo que poner en contacto con ese centro de día, esa residencia, me tengo que preocupar y tengo que planificarle su día a día. No me puedo centrar solo en mi evento, en mi ombligo.
Me tengo que preocupar de aquella empresa que necesita que le lleguen los camiones porque necesita materia prima para sacar el trabajo y esos camiones le tienen que llegar. Yo si tengo un restaurante que tiene una boda, tengo la responsabilidad de que esa boda, todos los invitados lleguen y me tengo que poner en contacto con esos restaurantes. Y como técnico de autoprotección o como administración pública, me tengo que preocupar muy mucho de identificar qué necesidades hay dentro de mi municipio, dentro de mi actividad o dentro de mi entorno que puedan afectar a terceros y que puedan impedir su desarrollo normal de actividad, y les tengo que garantizar esos medios. Mínimamente me tengo que poner en contacto con ellos, porque eso luego evita que en la víspera del evento exista el caos dentro de la población en el que pues esta gente dice, joder, mañana cómo me llegan a mí los invitados y me van a cortar la calle, ¿vale? Porque lo fácil es decir, pongo dos vallas, un bando municipal y aquí no pasa nadie ya, y es que ahí hay un restaurante, que hay una boda, hay una comunión o hay lo que sea, ¿vale? Esos aspectos dentro de un plan se deberían de contemplar. Y por último, el medio ambiente, la recogida selectiva, la gestión de residuos, ¿vale? Minimizar los residuos, hacer un análisis de impacto, ¿vale? Últimamente las nuevas tecnologías ayudan en mucho esto, pero bueno, yo estoy viendo que en muchos sitios no se utilizan. El ecodiseño de sistemas de comunicación que se utilizan, ¿vale? Menos papel y más información por Bluetooth, por foros sociales, por mensajería y utilizar esos medios que de alguna forma luego no acaban en el suelo, por ejemplo el papel, ¿no? El tema de los residuos, a la hora de organizar un evento, ver qué tipo de productos utilizo y dónde los voy a echar, ¿eh? No podemos evacuar un baño químico a cualquier sitio, y en algunos casos ha dado, ¿eh? Eso hay que tener un poco de conciencia, y eso también se debe de planificar dentro de un DRP, un plan de autoprotección. Un técnico competente debe de tener estos aspectos en cuenta, ¿eh? ¿Dónde nos quedamos en la mayoría de los casos, o la experiencia que yo he vivido? Ahí donde he metido en el círculo. Los planes de autoprotección, los planes de los dispositivos de riesgo previsible generalmente se quedan en la seguridad de las personas y, en algunos casos, incluso dentro de la seguridad de las personas, en aquellos que están participando dentro del evento, pero muy focalizado. Nos olvidamos de todo lo demás y hay un espectro amplio que hay que atender, ¿vale? Porque así nos lo dice ahora las normas, además. Antes se debía, ahora hay que hacerlo. Bien, ¿cómo planificamos la acción preventiva? Yo hoy me voy a centrar aquí en la planificación preventiva, ¿eh? No me voy a meter en la parte operativa, porque de eso se suele hablar mucho y hasta la saciedad, ¿eh? A todos nos gusta que nos digan cuántos vigilantes de seguridad tengo que poner, cuántas ambulancias tengo que poner. Todo eso generalmente es donde más nos centramos, y sin embargo donde hay que entrar es en la planificación preventiva, porque si hacemos bien la planificación preventiva, luego esto nos va a decir cuántos recursos tenemos que poner o no tenemos que poner, porque a veces poner recursos innecesariamente también es un poco absurdo, aparte del coste por su operativa, ¿vale? Toda organización que trabaje la planificación preventiva debe de partir por esto. Desgraciadamente, la cultura del plan lo tenemos al orden del día, y lo tenemos la mayoría de la gente, ¿vale? Se entiende que hacer autoprotección o hacer un dispositivo de riesgo previsible es un trámite administrativo, ¿vale? Que consiste en hacer un plan y cumplir con los apartados de la norma. Y como ya tengo un plan de autoprotección y el papel lo aguanta todo, pues ya está, ya estoy haciendo autoprotección, ¿vale? Autoprotección no es redactar un plan, ¿vale? Yo, para cuando llego a redactar un plan, he hecho un trabajo de campo impresionante. Es más, muchas de las medidas que adopto en el día a día ni siquiera se reflejan en el papel, pero están en la planificación preventiva, ¿eh? Entonces, rellenar los 9 apartados de la norma y cumplimentarlos, o en el caso de dispositivos de riesgo previsible, menos apartados, pero cumplirlos y pensar que con eso he hecho autoprotección, he hecho prevención, no más allá de lo que nos estemos pensando. Quiero decir que no estamos haciendo absolutamente nada, ¿vale? Dicho esto, prevención integrada en la organización, ¿vale?
Existen infinidad de modelos, pero lo que tiene que haber una cultura es que la prevención tiene que estar integrada en todos los niveles de la organización. Desde el que monta el stand hasta aquel que está en el mando jerárquico más alto en el aspecto coordinación y gestión. Todos tienen su parte de responsabilidad y su parte de labor preventiva, ¿vale? Y esto hay que generar de antemano una conciencia organizativa, ¿vale? Ya sé que es filosofía, pero curiosamente tengo que decir, para mi agrado, que en muchas organizaciones esto se empieza a dar y empieza a haber conciencia. En algunos casos porque hay una presión normativa, en otros casos porque, bueno, porque ha ocurrido anteriormente algo y hay antecedentes, y en otros casos porque realmente hay una preocupación de decir, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Pero empieza a haber una cultura de la prevención en las organizaciones. Poco a poco, todas estas normas que van saliendo y que a veces pues nos chirrían y tal, pues van generando necesariamente una cultura, ¿vale? Y se empiezan a adoptar medidas, no solamente porque no lo requieren, sino porque somos conscientes de que hacen falta. Tengo aquí un modelo participativo, organizativo, pues en el que el técnico competente puede participar de muchas formas en la organización, pero debe de participar, ¿vale? Lo que no puede ser es que yo tenga configurado todo el evento, le llame a un señor, le cuente la historia y me lo pase a un papel, ¿vale? El técnico competente tiene que participar desde el minuto uno en la planificación y en el diseño de los eventos, ¿eh? No puede ser que vaya a mesa puesta. ¿Por qué? Porque entonces vamos mal, ¿eh? Los eventos se deben planificar desde el inicio, desde dónde vamos a poner la carpa, dónde vamos a poner el escenario, dónde vamos a poner esto, dónde vamos a hacer lo que sea. Desde ese punto es donde hay que partir con la planificación preventiva y el técnico tiene que participar de manera integrada en la organización. Bien, diseño preventivo, el siguiente aspecto. He puesto aquí una foto del correo. Cambian de sitio el escenario del Parque Europa en fiestas para evitar avalanchas. Esto es un ejemplo claro, ¿vale? Depende de dónde pongamos o coloquemos las cosas, puede ser algo muy perjudicial y algo que luego ya no tenga solución, porque las cosas, cambiarlas de sitio una vez que están puestas, como que va a ser un poco complicado. Y dentro de ese diseño preventivo, los principios básicos son, primero, que la actividad sea acorde al entorno y no que pretendamos encajar una actividad como en una caja zapatos en un sitio, sí, porque lo tenemos que hacer ahí, no, mal empezamos. Y la gestión y planificación de las masas, otro de los aspectos que se deben de trabajar. El tema de la distribución de las masas, el dimensionamiento de los aforos y la gestión de los flujos. Tres aspectos que en la mayoría de los casos no son tomados en consideración y ahora entraremos en detalle, ¿vale? Diseño preventivo, y para que se me explique, para que me podáis entender con un ejemplo claro. Esto es un ejemplo que suelo poner yo a la gente que participa en los eventos en su fase inicio diseño, ¿no? Es un hecho real, ¿eh? Que nadie intente averiguar dónde es, porque no es en esta comunidad autónoma, es en una vecina y esto ha existido, esta plaza existe con estos edificios, ¿vale? Yo generalmente cojo a los distintos que tienen que participar en la planificación y organización del evento y les digo, bueno, aquí tenéis un escenario, que es el negro, y una chosna. ¿Dónde los colocaríais? Si no atendemos a principios de prevención, estos acaban colocados así. ¿Por qué? Porque el del escenario, el del espectáculo, el que organiza el concierto, joder, pues que vengan de la calle 1 y 2 y me encuentren en el escenario de frente, que lo vean bien, ¿vale? El de la chosna o el de la carpa, evidentemente dice, no, a mí que se me acerque todo Dios enseguida, que yo tengo que vender aquí y tengo que sacar pasta. ¿Dónde lo pongo? Al principio del todo. Bien, si esto no lo atendemos a razones de prevención, esto, las consecuencias que origina son las siguientes. Alrededor de la chosna tenemos acumulada un montón de gente que está poteando, obstaculizamos las vías de evacuación, como veis en los puntos A y B, y tenemos un problema en el momento que
se dé una situación de pánico, una situación de evacuación inmediata, que ahí no hay, no habría forma de salir. Dos, el escenario así en sí visto, bueno, pero tenemos el río al lado. Y si hace un día de calor, como a mí me pasó, pues la gente acaba en el río. ¿Y cómo paras eso? Ya puedes poner todos los vigilantes de seguridad que quieras, que como la gente se te meta al río. Sin embargo, si en una planificación adecuada hacemos esto, primero, no obstaculizamos las vías de evacuación. Dos, la misma chosna nos sirve de parapeto para que nadie se me meta al río y el escenario lo puede ver perfectamente cualquier persona. Simplemente con dos cosas que hemos cambiado físicamente. Hemos evitado un montón de riesgos que de la otra forma se nos pueden generar, ¿vale? Otro de los aspectos que quiero comentar. Plaza de pueblo. Lo típico. Nadie se plantea calcular el aforo. Es decir, ¿cuánta gente me entra aquí? ¿Vale? Se da por hecho que urbanísticamente está bien hecho y que ahí nos pueden entrar miles de personas. ¿Qué pasa? Que hay muchas plazas que dudo mucho que puedan tener unas vías de evacuación acordes al aforo, pero nadie se los plantea. El aforo hay que dimensionarlo y hay que medirlo, hay que calcular. Tenemos el código técnico de la edificación que nos dice cuántas personas podemos meter, hay criterios concretos que cogiendo al CTE nos pueden decir tanta gente puedes meter aquí. Segunda pregunta que vais a hacer. Ya, pero es que yo la plaza de un pueblo, ¿cómo me pongo a controlar en la calle cuántos me entran en la plaza? Si es que los que no me entran me sacan a boinazos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago un control en las dos calles, en la calle 1 y en la calle 2? Bien, pues en este caso en concreto es que igual lo que no tengo que hacer es un control de aforos, ¿eh? Lo siento por juegos y espectáculos, pero igual no hace falta controlar y tener medio. Es muy sencillo a veces. Retranqueamos la chosna. Si yo sé que tengo una capacidad determinada, echo la chosna más para arriba, quito metros de plaza para aforo y no pasa absolutamente nada. La plaza se llenará, pero se llenará con el aforo adecuado. He movido la chosna en la fase de diseño, porque una vez montado, repito, ya no hay nada que hacer. He movido la chosna en la fase de diseño y dimensiono el espacio a las vías de evacuación. Y por mucho que estemos al aire libre, el aforo es un aspecto que hay que tener muy, muy en consideración. ¿Vale? Bien. Sigo. Otra de las cuestiones, los flujos de gente, es otra de las cuestiones que nadie valora, nadie mide y nadie objetiva. Todo recorrido para llegar al evento, toda zona que ocupe el evento o aspectos donde pueda concentrarse muchas personas y pueda haber un tránsito, hay que hacer una gestión de flujos. Existen métodos para poder hacerlo, lo que pasa es que bueno, pues no los aplicamos. Tenemos que evitar los cuello botella y, de alguna forma, eso se pueden hacer teniendo previstos unos bypass en calles aledañas al evento, en donde yo puedo tener contemplado que si tengo un desbordamiento pueda tener ya planificado y previsto que pueda habilitar nuevos accesos. Y al mismo tiempo tengo que hacer un cálculo de flujo, ¿vale? Existen fórmulas para poder calcular en base a cuánta gente me va a venir el ancho de vía que puedo tener o en base al ancho de vía cuánta gente puedo albergar. Y igual solo en vez de una calle tengo que tener dos o tres calles, ¿vale? Pero eso lo tengo que tener planificado. No vale que me venga un montón de miles de personas, me hagan un cuello embudo ahí y ¿ahora qué hago? Pues que es que ahora ya no puedes hacer nada, ¿vale? Eso se puede calcular, se puede dimensionar y hay que tenerlo en cuenta dentro de la planificación preventiva, ¿vale? El análisis del riesgo. Otro de los aspectos que aquí se ha hablado en diferentes ponentes y hay que analizar el riesgo. Efectivamente. Pues que analizar el riesgo no es decir fuertes lluvias y puedo tener agua, puedo tener viento o no. El análisis de riesgo, primero, tenemos que saber, como he dicho antes, todas las hipótesis y saber trabajarlas, ¿vale? Tiene que haber un método para evaluarlas. Dentro del método para evaluarlas, yo me gusta utilizar este método, que es el FINE. Existen muchos. Pero este método lo que tiene es que es muy fácil de evaluar, porque tiene tres factores, como es la exposición de las personas, la probabilidad que ocurra, en base al número de personas que hay y las consecuencias. Y las consecuencias las mide en económico y en daños.
y el económico que nos da el factor de bienes, cara a los bienes que pueda haber dañados, y con eso podemos hacer un nivel de riesgo. Todos los riesgos evaluados y sacamos un nivel de riesgo de cada uno de los riesgos. Y con esto nos viene qué tipo de protección podemos tener, colectiva, personal vigilancia, personal permanente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y voy a empezar a apretar porque ya me están poniendo los 5 minutos. Yo suelo tener esta ficha, que si alguien la quiere utilizar estará ahí, pero esta ficha contempla todo, referencia del riesgo, lugar del riesgo, el tipo de riesgo, la evaluación que he dicho anterior de nivel de riesgo y las medidas preventivas que le puedo aplicar. Y esto riesgo por riesgo en cada evento. ¿Vale? Continúo. Asignación de recursos. De la evaluación de riesgos y de los riesgos que no podamos evitar, que hayamos podido contemplar, es de ahí donde nos tiene que salir la asignación de recursos. ¿Vale? Y se puede hacer una estimación. ¿Vale? Yo puedo tener todo el catálogo de riesgos que he identificado. De todos estos riesgos, poniendo X medidas, he podido evitar todos estos. ¿Cuáles me quedan estos? ¿Para esto qué tengo que poner? Pues aquí tengo que poner un vigilante de seguridad, o tengo que poner una ambulancia, o tengo que poner 2 ambulancias, o no hacen falta ambulancias, con un botiquín me vale. ¿Vale? Pero de ahí, de esa evaluación de riesgos anterior, me va a salir un poco la asignación de recursos que puedo tener según los niveles de riesgo que he podido tener. La capacidad de respuesta de la organización. Hay que meterlo dentro del puchero. ¿Vale? Yo si tengo una organización en la que mayormente tengo voluntarios, pero esos voluntarios son bomberos los que me están haciendo la seguridad, o son ertzainas, o son policías municipales, o que están con un peto, pero son profesionales del ámbito, puedo ser que dentro de ese análisis de riesgo y de contemplar medios, puedo ser que ande más ligero porque tengo una serie de capacidad. Pero si tengo al voluntario muy voluntarioso con un peto, haciéndome labores de auxiliar y demás, pues evidentemente pues eso no puede ser así como así, sino que yo tengo que tener una serie de medidas adicionales, al margen de que hay que cumplir la norma en la ley, ¿vale? Y hay que tener una serie de... Y la proximidad y disponibilidad de recursos externos. A la hora de dimensionar la asignación de recursos al evento, no puedo hacerlo solo para mí, tengo que hacer una visión de pájaro, tengo que ver el entorno y decir qué riesgos tengo yo, qué riesgos tiene la población, qué necesito para mí, qué necesito para los demás y, además, qué es lo que tengo en el entorno. Porque no es lo mismo que tenga un parque de bomberos a 2 minutos, tenga una comisaría de la Ertzaintza o la policía municipal a 2 minutos con una serie de recursos, a que en esa población no haya ni siquiera un ambulatorio. Es distinto. Depende de los riesgos que tenga y los medios que pueda tener en mi entorno inmediato, los recursos que debo asignar son unos u otros, siempre por encima de los umbrales que establece la norma, evidentemente. Planificación multidisciplinar. Yo no me puedo poner a planificar yo solito, ¿vale? Yo tengo que contar con la Administración Pública, con las entidades que puedan estar en el entorno, organizaciones, organismos, etcétera, todos aquellos que puedan tener directa o indirectamente una implicación con ese evento o que les pueda suponer algún trastorno, yo tengo que, en la fase de diseño y en la planificación preventiva, contar con ellos. Yo no puedo montar un dispositivo sanitario y no hablar con Osakidetza Emergencia, sin más. Hombre, si solo tengo que poner una ambulancia, evidentemente, pues no me voy a poner a hablar con... Pero si ya tengo un evento multitudinario de bastante envergadura, pues esa planificación tiene que ser compartida y yo tengo que saber lo que me puede aportar Osakidetza y lo que tengo que aportar yo, por ejemplo, o con bomberos, o con la Ertzaintza, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene que haber complementariedad para evitar duplicidades. Yo en ese día, y como muchas veces ocurre, yo si tengo una ambulancia aquí y en la puerta del vecino hay una emergencia en el cuarto piso, lo que no puede ser es que tenga que venir una ambulancia de no se sabe dónde y intente entrar a esa emergencia y no pueda. Esa complementariedad con los recursos externos a la Administración Pública de coordinación y de optimización de recursos tiene que haber, ¿vale? Y una coordinación eficaz en la infraestructura organizativa. Como veis, solo he abordado la planificación preventiva. No me he metido a hablar de coordinación, de intervención, de recursos, no me he metido a hablar absolutamente de nada.
Sigo diciendo, la clave en la autoprotección o los dispositivos de riesgo previsible es la planificación previa. Todo lo que podamos hacer para evitar que ese riesgo exista o se materialice. Y poner las medidas preventivas en base a un criterio lógico de planificación preventiva. ¿Vale? Y por último, esto está muy bien, ¿vale? Esto está muy bien. Yo no tengo nada en contra de estos programas. Esto viene muy bien para documentar. Esto viene muy bien cuando tengo toda la planificación preventiva hecha para meterla en el ordenador y que me saque los 200 folios como churros, ¿vale? Pero esto no hace prevención, esto no hace planificación, esto no hace dispositivos de riesgo previsible, esto no hace autoprotección, ¿vale? Estos son programas que facilitan, ayudan para que podamos registrar y documentar cuestiones de una forma estructurada en cumplimiento de norma, ¿eh? Esto facilita, esto no hace, más que nada porque no nos podemos sustentar en meter datos aquí, sacar eso y ya tengo un plan de autoprotección, un dispositivo de riesgo previsible. No, eso no es así, ¿vale? Entonces, yo lo que hoy aquí he querido trasladar, sin meterme en mucha harina, porque tampoco tenía mucho tiempo, es hacer entender que en un evento de cualquier tipo, dispositivo de riesgo previsible, autoprotección, la planificación es el pilar fundamental para evitar los riesgos, ¿vale? Las cosas no ocurren porque ha habido suerte. A mí me hace gracia porque ha habido ocasiones en las que me han felicitado porque me ha ocurrido un incidente en el evento y como lo he resuelto muy rápido y muy bien, ¡jo, qué bien lo has hecho! Cuando resulta que es cuando lo he hecho mal. Porque es cuando resulta que yo no he identificado ese riesgo me ha ocurrido y he tenido que hacer frente a ese riesgo. Con lo cual, algo no he hecho bien, ¿vale? Entonces, la planificación preventiva es la imprescindible, la necesaria y la que hay que abordar en cualquier cuestión de este tipo y también es la más desagradecida porque no se ve, porque mayormente la gente suele decir no ha pasado nada porque no tenía que pasar nada, no porque se ha hecho prevención, sino simplemente no ha pasado nada porque no tenía que pasar, ¿vale? Sin más, no voy a entrar más en harina. Si alguien algún día tiene cuestiones técnicas, aspectos que quiera hablar, que dudas, asesoramiento, estoy a disposición de todos aquellos que queréis consultar cosas y encantado, pues os ayudaré en la medida que pueda. Muchas gracias.